del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Mis hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Jóvenes egresados de CECIGE, Cuba, en Extensión de Perojo, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Contentos y felices. Pues de mi parte, muchas felicidades a todos los jóvenes egresados de la generación 2015-2018. Lo recibimos con un fuerte aplauso a estos muchachos que hoy se presenta de la institución de Colombia. Felicidades a nuestros muchachos pertenecientes a los grupos 6A, 6B, 6E y 6C. Y también quiero felicitar a los papás que nos están acompañando, a sus hijos, que creo que también orgullosamente se presentan ante la palabra de Dios, sabiendo que sus hijos están dando gracias a Dios por haber terminado el nivel medio superior de la preparatoria. También, a través de la maestría, damos gracias a los maestros que fueron los que nos educaron en las aulas durante estos tres largos años. Pedimos por ellos, por el director, el profesor Ricardo Pérez Castillo. Pues con esta intención nos presentamos ante Dios y pedimos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, fuerza de los que todos confían en ti, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nos tomar la realidad, para que podamos ser de pie. Se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo:
Galilea, le mandaron a avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Acab: ya tomar posesión de la niña de Nabot y de Israel, que no quiso defenderla, pues Nabot ya va a morir a muerte. Apenas cuando Acab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la niña de Nabot y de Israel. Palabra de Dios. Sea motivo de orgullo, sea motivo de alegría también para sus padres. Si uno quiere alcanzar el éxito, hay que sufrir para merecer. Si uno quiere llegar a la cima de la montaña, tal vez voy a sufrir y a lo mejor no voy a aguantar. Pero ustedes jóvenes, sigan luchando, sigan esforzándose. Que aquella persona que pone el empeño, las ganas, el esfuerzo de la vida, va a llegar a donde quiere. No sé si en este momento, cuántos profesionistas tengo enfrente de mí, solamente Dios y ustedes lo saben. Tal vez tendré enfrente de mí doctores, licenciados, ingenieros, enfermeras, tantas profesiones que solamente tú sabes lo que quieres, lo que deseas. Pues eso que tienes en tu mente para alcanzar, hazlo realidad. Que no se quede solamente en un pensamiento, que no se quede solamente en un querer, sino que adelante, joven, ánimo en la vida, sigue luchando por tus sueños. Sigue luchando por tus anhelos, sigue luchando hasta que llegues a la meta. Y una vez que estés en la cima de la montaña, que hayas logrado lo que querías, en serio vas a sentir la alegría, la felicidad. En serio también tus padres se van a sentir orgullosos de haber dado lo mejor y los estudios de hoy por ustedes. Amén. Fuerte aplauso para estos jóvenes, en el caso de los estudios, la escritura, la mujer, el hombre, el blanco. Gracias.
Has otorgado el hombre el pan de los reyes, al que nunca llegue a faltar este sustento del cuerpo y del espíritu, porque es Cristo nuestro Señor. Señores, siempre con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Trasladando las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Jóvenes, pónganse de rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias. Lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, que esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a tus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, del Papa, el Obispo, los sacerdotes, te presente a nuestros familiares difuntos. En misericordia de todos los hombres, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre potente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hermanos que somos en Cristo, digamos junto a la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Déjese un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios. Él es el que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes que vienen a participar de este gran banquete.